El exilio femenino tras la Guerra Civil es la culminación de un éxodo soterrado, complejo y lleno de recovecos. El primer grupo lo componen las madres, esposas e hijas que acompañan a sus familiares en su salida. El caso más notable fue el de Dolores Rivas Cherif, mujer de Manuel Azaña, que primero recala en Francia para exiliarse definitivamente en México. La minoría ilustrada de mujeres republicanas huye de la persecución con tintes represores en la inmediata posguerra. Las mujeres intentarán recuperar sus vidas y sus trabajos fuera del país. Se fueron al exilio prácticamente todas las diputadas de la izquierda, desde los partidos republicanos hasta la primera ministra, que fue anarquista, Federica Montseny. Y luego en México se encontraron también diputadas, Veneranda García Manzano, menos conocidas, Margarita Nelken, Matilde de la Torre, mujeres muy activas en política, como Isabel de Palencia también, dirigentes de agrupación de mujeres antifascistas, pero que no todas ellas eran mujeres con estudios universitarios. También había universitarias que se fueron no solo a México, sino también a otros países, a Francia, a la Unión Soviética, licenciadas en historia, licenciadas en ciencias. Enriqueta Ortega, por ejemplo, que había trabajado en la Junta de Ampliación de Estudios. O sea, que hay una nómina tremenda de mujeres ilustradas que fue una gran pérdida para el país, ¿no? Puesto que se habían formado aquí en España y no pudieron volver a ejercer su profesión. Y junto a ellas, pues digo que es un colectivo muy dispar, pues había todas estas mujeres amas de casa con muy pocos estudios. La profesora e investigadora Pilar Domínguez recupera esa memoria de las mujeres exiliadas con un trabajo fundamental de reconstrucción. Reconstrucción que trasciende la historia. Algunos autores de referencia en la historiografía, como François Bedárida, lo llaman la memoria contra la historia. Ya no cabe examinar el acontecimiento desde fuera. La profesora ha preferido, como en un río, remontar las voces que vivieron el hecho, individual antes que colectivo, para ser fiel al acontecimiento y darlo a conocer. Pronto veremos cómo no se trata de la única partidaria en la escisión entre historia contada e historia vivida, entre verbo y acto. Bueno, a pesar de ser un exilio, el exilio femenino muy numeroso, pues realmente era poco estudiado, ¿no? Se estudiaba más lo que son los intelectuales del exilio, que sería la cabeza visible en México. Por eso yo llevé a cabo una investigación bastante dificultosa, porque había falta de fuentes escritas, ¿no? Porque todas estas mujeres que eran, por ejemplo, amas de casas, pues no han escrito libros, no tienen obras, y por eso fue muy importante la realización de entrevistas y la consulta también de memorias de mujeres, ¿no? Porque de este grupo intelectual sí que existen memorias. Por ejemplo, incluso ya desde el mismo momento de salir de España, Silvia Mistral pues escribe un libro que se llama Éxodo, en el mismo año 39 y 40, que luego se publica, y muchas de ellas también tienen memorias que sirvieron de fuente de estudio junto a las entrevistas. Una de estas mujeres que han construido y siguen construyendo esta memoria femenina es Cecilia García de Guilarte. Prolífica articulista, escritora y una de las pocas reporteras en el Frente Norte durante la Guerra Civil. Ella y su familia cruzan los Pirineos y salen con dirección Veracruz, México. La plasmación de esta aventura en Valor Editorial y Audiovisual la ha realizado Mónica Jato. Por entre los viñedos y colgando de las ramas de los árboles, se iban quedando cosas que me pertenecían. Ideas y sentimientos que me habían arropado desde siempre y que al quedarse desperdigadas por el camino, dejaban la terrible hora de Francia completamente desnuda, silenciosa y vacía. El Cuba llega a ser, para un grupo de españoles que lo han perdido todo, a veces hasta la esperanza, la última oportunidad de comenzar una nueva vida en América. Algunos de sus pasajeros tienen todavía demasiado reciente el recuerdo de su paso por los campos de concentración franceses. Por eso, el sueño de embarcarse hacia un nuevo destino, lejos de los horrores vividos, se convierte en una sobrecogedora experiencia de libertad. Pero también de incertidumbre y miedo. En el caso de Cecilia García de Guilarte, ha sido
y es todavía una historia que no está totalmente contada, y son voces que no han sido recuperadas. Yo creo que tanto ella como, por ejemplo, también Silvia Mistral, que es el siguiente trabajo en el que estoy ahora investigando, que es su correspondencia, ellas se consideraban, digamos, intelectuales de la cultura obrera, y creo que eso a veces les hacía sentirse que no eran intelectuales de primera. Y a veces hacía como que sus, o ellas mismas tenían una especie un poco de complejo, incluso al escribir, en la correspondencia sale mucho ese animarse constantemente a escribir, a que tienen algo que contar, y creo que estas voces tienen que ser, para poder tener una visión más completa de lo que ha sido la recuperación de la memoria, tenemos que también, no solo los grandes nombres, sino también estas voces de mujeres, con el caso de Cecilia García Aguilarte, que fue corresponsal de guerra, una de las muy pocas corresponsales de guerra mujeres, y también intelectuales que se han formado, su universidad fue el periodismo, y creo que sus artículos también tienen que ser recuperados y publicados, y en este caso Un barco cargado de era una muestra clara de una obra, una voz, un testimonio con una cierta dimensión colectiva que quería acoger las voces de todos los que estaban en ese barco, que era interesante y que a mí me parecía que tenía que ser contada, y tenemos que seguir recuperando estos testimonios. Nada más llegar a México no cesa su actividad y colabora en radio y prensa, conservando sus lazos con Euskadi. Y ya desde que llegó a México Capital le ofrecieron trabajo en una revista, la revista Rumbo de México. Y mi madre sí trabajó en revistas, en periódicos, dirigió programas de radio y estuvo trabajando todo el tiempo. Aparte de que colaboraba con estas revistas vascas como Euskodeia, Guernica. Entonces, está siempre ha trabajado mucho. Venía un amigo español a Asturias en barco. Entonces, mi madre vio la oportunidad de mandarme, porque ya mi hermana mayor se iba a casar. Si se casan los hijos, se quedan. Y me mandó con él, vine yo en Navidad, y ella pensó venir en primavera. Pero pasaron 2 años, y no le dejaban entrar en España. Entonces, 2 años, pero claro, el mes que viene, me podía ver hecho volver, pero claro, el mes que viene, y pasaron 2 años. Y francamente, siempre digo que yo vine a la prehistoria del mundo, porque era muy triste, muy triste. España era muy triste. Y yo venía, además en un pueblo, porque yo venía de Sonora, frontera con Estados Unidos, más moderno. Nuestra vida era acomodada, no teníamos dinero, pero era acomodada. Y francamente, he escrito algo sobre eso, y ya digo, la prehistoria del mundo. La correspondencia mantenida con José de Arteche, Anton Pierre de Montolier y con Silvia Mistral nos permite intuir un retorno escalonado. Se fue quedando en Tolosa y hizo una entrevista. Tenía un amigo desde México, José de Arteche, un escritor vasco muy conocido allí, y le lo propuso para el premio Marx. Entonces, de ahí, de ese artículo, una de las periodistas le hizo una entrevista. Entonces, ella le contestó a esa entrevista con mucho humor, y de ahí ya empezó a escribir en el periódico. Primero artículos, después series largas de 15 artículos. De esas de 15 artículos tiene 4 series hechas. Luego empezó a hacer la crítica literaria, que ocupaba una hoja y ayudaba a nuevos escritores a publicar poesías, cuentitos, y de eso estuvo desde el 67 hasta el 79 escribiendo esa hoja literaria de críticas. Era una hoja entera. Y de eso vivíamos. Cecilia de Aguilarte seguirá publicando sus vivencias. Pretenden ilustrar, a través de múltiples códigos, un viaje que no termina en el regreso a la patria anhelada. Se deshacen del simplismo exilio-retorno para desembocar en un círculo de nostalgia. Había tertulia siempre en casa, o en casa en nuestra casa, o en casa de amigos. Siempre había tertulias en las que se hablaba de España. De España y de la guerra, y de los socialistas, y de los republicanos, y de los anarquistas. El exilio tan duro que, como en el caso de mi madre, 20 años, 28 años, y que no te dejen volver, como a mucha otra gente que no dejaban volver. Dejarles, además por orden de Fraga Iribarne, no se permite volver.
y así. Entonces, es los españoles siempre, 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 su idea era volver. Pero los hijos se van casando, van teniendo nietos, se van quedando contra su voluntad. Pero siempre España es el no va más. España es la maravilla del mundo. Luego vienen los hijos de estos exiliados a España y se llevan unas desilusiones terribles porque no es la maravillosa España que ellos les hacían creer a los hijos. Hacia Rusia fundamentalmente se dirigió el exilio de niños y niñas. En su caso, no podemos hablar de retorno, sino de repatriaciones. Y se encontraron con el rechazo de la España franquista. El problema estuvo en el no reconocimiento por parte de la Unión Soviética, lógicamente, de la dictadura franquista. Esto impidió que se pudieran realizar retornos, a pesar de que el Servicio de Exteriores de Falange procurara el regreso de muchos de los niños, porque la propaganda franquista siempre fueron considerados como esclavos de la Unión Soviética e incluso llegan a afirmar que son niños robados, robados por la URSS. ¿Qué ocurrió? Que lógicamente hasta que Stalin no falleció y aún estando vivo el dictador, siempre con mediación de la Cruz Roja y por la movilización del propio colectivo a través de cartas a Naciones Unidas, fue posible con esa mediación de la Cruz Roja Internacional unas repatriaciones puntuales. El retorno desde la antigua Unión Soviética adquiere un cariz de género al tener probabilidades diferentes en el caso de las mujeres. Normalmente las niñas de Rusia, parafraseando al documental de Jaime Camino, se suelen subsumir en una experiencia colectiva común. Pero es cierto que pusieron una serie de cortapisas los propios gobiernos, tanto el de la dictadura franquista como en la Unión Soviética. Y para ambos países es curioso cómo resultaba más fácil el retorno, el regreso en las repatriaciones de hombres solteros y viudos que de mujeres casadas con soviéticos, de mujeres que habían sido evacuadas durante la Guerra Civil, y para el caso soviético exactamente lo mismo, hasta el punto que se dieron casos en los cuales tuvo, sobre todo en las mujeres que no tenían hijos, que primar la decisión de continuar con sus lazos, con sus vínculos familiares, o incluso llegar al divorcio para intentar regresar en esas repatriaciones oficiales. También hubo grandes diferencias entre los que pudieron volver antes o después del recrudecimiento de la Guerra Fría. El colectivo de repatriados, al final, con el paso del tiempo, tuvo una reinserción mejor que quienes retornaron de una manera más tardía. Y por retorno ya entendemos un proceso, no es que no siguieran regresando al margen de las repatriaciones oficiales de los años 50, hubo de hecho casos en los años 60 y posteriores, pero fue más fácil, lógicamente, en un contexto democrático. Ya en la transición, fallecido el dictador, como ocurrió para otros tantos exiliados, a pesar de amnistías parciales muy limitadas y poco fiables, al menos para el colectivo de exiliados, los retornos sobre todo tuvieron unos años puntuales, unos años específicos, más en el contexto de la perestroika, pero fundamentalmente con la caída de la Unión Soviética. Y podríamos considerarlo como una emigración incluso de tipo económica y de la inseguridad que nuevamente un cambio histórico, ya no solamente Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, sino lo que es el cambio, la desintegración de la Unión Soviética, lleva a que ya en una edad bastante más avanzada muchos españoles decidan con sus familias, e incluso más tardíamente nietos, regresar a España. Después, sobre todo a raíz de la memoria histórica y de legislación posterior, como en el año 2008, en el cual un Real Decreto 8/2008 del 11 de enero, además, hablaba de una prestación económica por razón de necesidad que también afecta a ese colectivo. Y dentro de la memoria histórica se consideró ya España como un Estado democrático maduro, que no se había hecho lo suficiente por aquellos que habían tenido obligatoriamente, que es lo que ocurre con el exilio. De hecho, el exiliado apenas elige, no tiene otra opción, siempre es obligatorio y por razones de tipo político. Pero en el caso de los niños es menos aún elegido, con la fragmentación de que tampoco dentro de una misma familia fueron todos los hermanos juntos. La memoria republicana, dentro de la más extensa memoria familiar, se ha entendido como sujeto de estudios académicos. El olvido o la excepcionalidad no pueden marcar este periodo tan importante de nuestra contemporaneidad.
Apoyar a las diferentes asociaciones de exiliados debe de llevar a otras iniciativas que desempolven un recuerdo tan lejano como necesario. Esta serie ha querido repasar un caudal histórico, físico y existencial que reúne en todos sus afluentes una necesidad: devolver al debate las causas y las consecuencias que tuvo el exilio y el posterior retorno de aquellos que lo sufrieron. Hemos terminado esta serie de mesas redondas sobre el retorno de los exiliados y de los expatriados a la España actual. Y yo creo que la sociedad española a lo largo de estos 40 años ha ido cambiando su percepción también de esta problemática. Yo creo que al principio, quizá tan influido por haber vivido en una dictadura y por las secuelas, las consecuencias de la guerra civil, en general los españoles, incluso los que habían sufrido represalias dentro de España tras la guerra civil, vivían con una cierta resquemor, con una cierta distancia respecto a los expatriados, hacia los exiliados. Los veían como personas que eran privilegiadas respecto a ellos, a pesar del drama también de vivir inmersos en plena guerra mundial, por ejemplo, en Francia o el norte de África. Pero sobre todo los que habían conseguido llegar a América eran vistos como privilegiados, ¿no? Eso, que si bien es cierto, las consecuencias represivas de vivir, estar encarcelado, ser fusilado en España, en la posguerra, es diferente de tener que estar expatriado por razones políticas, y en cierto modo también es una consecuencia de la guerra civil, pero es una mejor situación. Eso era una percepción, como digo, que no solo estaba en la sociedad de los vencedores, sino en parte de la sociedad de los vencidos. Quizá cuando ya desaparece la dictadura y empieza a producirse ese retorno de las personas, como hemos visto a lo largo de estos programas, y se inserta en la vida política, en la vida intelectual, en la vida cultural, en la vida empresarial, esa percepción empieza a cambiar y, por otro lado, a reconocer la gran pérdida que había sido ese exilio de los que no retornaron para la sociedad española.